¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Los Siete Sabios de Grecia. ¿Sabe usted mucho mejor que yo, señora, señor, que los siete sabios de Grecia, más allá de compartir en instantes sus nombres, dejaron para la civilización y para la cultura de todos los tiempos un conjunto de sentencias morales y políticas? Sentencia es, ustedes recuerdan mejor que yo, según el diccionario de la Real Academia Española, la frase grave y breve. Frase grave es la palabra sobre un asunto de extrema importancia y que de manera breve quiere enseñar algo moral y algo político. Y estos sentencias morales y políticas de los siete sabios de Grecia eran expresadas en forma lacónica. ¿Recuerda usted, señora, señor, que lacónica corresponde a la región de Laconia? Laconia era aquella región del sureste del Peloponeso cuya capital era Esparta. Actualmente, en la moderna Grecia, Laconia limita con las regiones de Argólida y Mesenia y comprende aproximadamente una extensión de 3.763 kilómetros cuadrados. La forma lacónica de expresión en cuanto a la palabra, en cuanto a la razón y en cuanto al argumento, señora, señor, es la forma breve de expresión. Esa forma espartana, insisto, esa forma lacónica y breve de expresión se anteponía o se oponía, mejor dicho, a la forma ateniense, porque la forma ateniense era la forma retórica y expansiva. Quiere decir que, usted recuerda que la retórica es el arte de embellecer el concepto o los conceptos en un discurso, y esta forma de embellecer los conceptos en un discurso, los expertos eran la pseudoescuela de filosofía, ustedes recuerdan, los sofistas, cuyo representante máximo, Protágoras de Atenas, compartíamos con ustedes en el programa próximo pasado. Y entonces, como a los sofistas les interesaba un discurso lindo, un discurso bello para el auditorio, pero no les interesaba la verdad, este gravísimo error en cuanto a la exposición fue primero advertido por Sócrates y luego por Platón y Aristóteles, que ellos dispusieron que la retórica, es decir, la belleza de los conceptos en un discurso, debía estar dirigida por la ciencia madre del pensamiento, cuál es la filosofía. Entonces, insisto, estos siete sabios de Grecia dejaron el legado para la cultura y la civilización de sentencias morales y políticas que, expresadas en forma lacónica, se parecen a los actuales refranes. Ustedes saben mejor que yo que el refrán es aquella expresión breve y sencilla de aprender, y el monumento a los refranes es, en nuestra República Argentina, la obra de don José Hernández, nuestro Martín Fierro. Entonces, estas sentencias morales y políticas de los siete sabios de Grecia son ni más ni menos que un legado de sabiduría, y si la sabiduría es, según enseña la filosofía clásica, el conocimiento cierto por los principios y por las causas, entonces, señora, señor,
Sabiduría no es, la acumulación de los conocimientos, como allá por el siglo XVIII Dionisio Diderot, cuando en Francia inicia el llamado movimiento del enciclopedismo o el iluminismo. La enciclopedia es la obra que lleva a cabo, insisto, Dionisio Diderot en Francia, filósofo, literato y autor dramático francés, 1713-1784, y esta enciclopedia trata de compendiar todo el volumen, todo lo que es el conjunto de conocimientos del hombre hasta ese siglo XVIII. Y entonces, si la sabiduría no es acumulación de conocimientos, según lo postulaba el enciclopedismo, tampoco la sabiduría es la acumulación de información, porque la información es el instante, la actualidad de la noticia que se transmite por radio, por televisión, por internet y por cable, de los hechos sociales, políticos, del acontecer de todos los días. Insisto, los siete sabios de Grecia nos dejan un conjunto de sentencias morales y políticas, cuyo decálogo es un decálogo de sabiduría. Y allá por el siglo VI antes de Cristo se empieza a tomar conocimiento en forma orgánica, metódica, de esta sabiduría que habían dejado los siete sabios de Grecia. Y la primera referencia la encontramos en los diálogos de Platón, en el Protágoras o de los sofistas, donde ya Platón de Atenas, en ese casi siglo V-VI a.C., da novedad sobre los siete sabios de Grecia. La otra novedad la tenemos en la obra ilustre de Diógenes Laercio, siglo II a.C., donde en su libro Vida, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, allá menciona a los siete sabios de Grecia. En estas listas siempre aparecen cuatro de ellos. Ellos son Tales de Mileto, Bias de Priene, Pítaco de Mitilene y Solón de Salamina. A ellos se agregan Cleóbulo de Cnidos, Misón de Quenas y Quirón de Esparta. Y a estos siete, variando la lista, también se agregan Periandro de Corinto, Ferésides de Sido, Pitágoras de Samos, Aristodemo, Argesilao y otros más. Pero siempre son los siete sabios de Grecia. ¿Qué son sus sentencias? ¿Qué contenido tienen? Tienen indicaciones de prudencia, de moderación, de dominio de sí mismo, de veracidad, de respeto a los padres y respeto a las leyes. Traído para compartir con usted, señora,
con usted, Señor, algunas de estas sentencias de los 7 sabios de Grecia que tienen casi 3.000 años de antigüedad. Una de ellas dice, nada con exceso. Otra de ellas, conócete a ti mismo, estudia lo bueno, juzga lo que no ves por lo que ves, modesto en la prosperidad, fuerte en la adversidad. Otra de ellas, cállate aunque sepas, escucha mucho y habla poco. Y la última, entre las que hemos seleccionado, dice así, esta sentencia de los 7 sabios de Grecia, un estilo muy independiente suele hacer estallar la desgracia dañosa. Usted recordará, señora, señor, que el lema de este programa es filosofía y sentido común, sencillamente por lo siguiente, porque si la filosofía no se entiende, si la filosofía no es clara, si la filosofía tiende a agravar los problemas en vez de resolverlos, quiere decir entonces, señora, señor, que la filosofía se ha alejado de la realidad, que la filosofía está ausente de la realidad, porque si la realidad es lo que le pasa a usted, señora, si la realidad es lo que le pasa a usted, señor, lo que nos pasa todos los días, aquello que nos pasa todos los días, además de la realidad, es la vida misma. Y sabido es, no decimos nada genial con esto, que la vida es lucha, la vida es dura, la vida no es ni un lecho de rosas ni un lago tranquilo. Y entonces, ¿por qué la filosofía tiene que ser oscura? ¿Por qué la filosofía tiene que ser incomprensible? ¿Y por qué la filosofía va a agravar más los problemas que en realidad resolverlos? Y nosotros queremos recordar y compartir con ustedes que este programa Ayer es Hoy, que empezó allá por el año 1999, entre el año 99 y el año 2006, nosotros cuando el programa llegaba al epílogo, en los primeros programas Ayer es Hoy, los primeros 7 años, compartíamos con la audiencia lo que llamábamos las 5 palabras mágicas. Porque si en la familia, porque si en la sociedad civil y política, las palabras de respeto y el respeto a la palabra ya no se usan, ya no se estilan, entonces la sociedad entra en decadencia, la sociedad se degrada. Y esas 5 palabras mágicas decíamos allá entre el año 99 y 2007, y vamos a volver a compartirlas con ustedes en cada programa de este actual Ayer es Hoy. Esas 5 palabras mágicas son buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y los 7 sabios de Grecia, con sus palabras, con sus sentencias, con sus enseñanzas morales y políticos, tienden a través, hace 3.000 años, han tendido a través de la palabra filosófica a ser más clara, más entendible y más soluble aquellos problemas que diariamente se nos presentan a la familia, a la sociedad civil y a la sociedad política.
a esta altura del programa y hoy empezamos a compartir las cinco palabras mágicas, porque si se pierde el respeto a la palabra y las palabras de respeto, la sociedad entra en decadencia, la familiar, la política y la civil. Esas cinco palabras mágicas son, como decíamos, desde el año 99 hasta el 2007, y hoy las volvemos a compartir. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que hable de la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Van a volver a hablar como asistentes los siete sabios de Grecia, cuando en una de sentencias morales y políticas nos dicen: un estilo muy independiente suele hacer estallar la desgracia dañosa. Felices Pascuas para todos y hasta la próxima. Muchas, pero muchísimas gracias.